El proyecto Rumitío de padres a hijos. Deseo que fuera un instrumento, un archivo musical que nos ayude a tomar conciencia sobre el valor que debemos tener por la música de generaciones pasadas. Que su riqueza musical siempre esté presente en el presente, en el futuro de las próximas generaciones. Cualquier camino musical que tomemos como jóvenes, pero siempre respetando la esencia de la música de nuestros padres. Creo que eso te marca a ti como un músico. La inspiración de este proyecto fueron las melodías de nuestros padres. Cada melodía tiene su sentido. Las letras de algunas canciones tienen un sentido poético en su lírica. Hacer este proyecto me ha enseñado mucho a reflexionar sobre esa rica historia musical de nuestros papitos, de nuestra gente. Tienen su magia, cada instrumento se comunica con el pasado, con el romance, con los sueños de aquella gente de épocas anteriores a nosotros. Estas melodías hablan del amor, de la nostalgia, de las situaciones sociales de un pueblo, de una persona, en fin. Estas melodías hablan de la historia de
mi pueblo, de un pueblo andino, de mi amado pueblo andino. Y ojalá nosotros en esta generación y las futuras generaciones que se vienen, también perseveremos en mantener esta forma musical con amor y respeto. Kang mantas ambis amurkar, nyuka kuyas kawan minggu.
kan manta jambi samuka niuka kuyas kawarnigo. Creo que en cualquier manifestación musical siempre hay una inspiración. En mi persona la inspiración está en la música de nuestros padres. Y este proyecto ojalá sea de ayuda para que también sea una fuente de inspiración en las futuras generaciones para mantener este rico timbre musical, esas ricas armonías musicales, bien sencillas, pero que tienen un contenido bien profundo, emocional, sentimental. Si tú lo analizas, no superficialmente, sino con reflexión, te adentras a su mundo musical, es algo que te hace llorar. Te pone nostálgico, te pone sentimental, te ayuda a reflexionar sobre tu pasado. Algo que no has vivido, pero que tus padres vivieron. Y la música te hace sentir eso, te lleva al pasado, a vivir su mundo, a buscar humildad también con la música. Ojalá este proyecto ayude a buscar ese cariño, ese amor, ese respeto por la música de nuestros padres. Thank you.